Cabeza. Por derecha, Rodríguez por izquierda, ¿quién va a ver? Balón filtrado, hizo lo más complicada, pero le sale para Anthony. Penal, penal. ¡Penal para Portland! ¡Qué manera más absurda de entregar la pena máxima para Hines Ike! Tarjeta de amonestación para el central por izquierda de Austin. Es claro el penal. Sí, sí. Nada. Digo, se tropieza, sí, lo que tú quieras, pierde el paso, pero termina arrollando al adversario. Como consecuencia es penal clarísimo. Determina saliendo en una distracción por parte de la defensiva. Es Alex Ring que va a ingresar a Rubio por el sector de la izquierda, básicamente a la espalda del lateral. A partir del rebote, como no procede, quien la toma es Evander, que se equivoca en el pase, ¿eh? Y mira cómo la pierde. Sí, sí. Y después lo arrolla. Es que no la llega a tocar Anthony, mira. Es toda del defensor. Toda de él. Sí, sí, sí. Toda del defensor. No la toca nunca, Anthony. La controla con derecha y después con la izquierda se la quita el mismo. El mismo. Y termina golpeando y termina, después al, sí, sin al intención, futbolista pero brasileño. Lo interrumpe, evidentemente. Bueno, será Jonathan Rodríguez el encargado de cobrar la pena máxima. Podría aumentar a 2 la ventaja Portland. Hemos hablado de la cantidad de llegadas que han tenido los Timbers y los goles. Pues la verdad ha sido un promedio rozando el 100%, zurdo, si la mete. Totalmente. No ha sido un buen día en el ataque de Portland, pero estaría para ponerse arriba 2-0. A ver, ¿qué dice Brad Stewart? Usted hablaba de partido bizarro, ¿no? Sí, sí, sí. Más que este va a ser difícil. Increíble. Bueno, Rodríguez frente a Stuber. Silbatazo de Víctor Rivas. Lo va a buscar Jonathan Rodríguez. Viene de pierna derecha. No creo en los merecimientos ni en la justicia en el fútbol, pero al final esto es de mandar la pelotita al fondo de las redes. Claro, cuando, y si le dan un regalito de estos, perdón Martín, pues no, es correcto, es correcto. Cuando, digamos, ninguno de los dos lo merece, por así mencionarlo, por el primer tiempo que vimos, pues evidentemente el que comete los errores es el que está más expuesto y el que los ha cometido es la escuadra de Austin. Iniciando desde el penalti que falla, más allá de que Pantemis tiene una buena tajada. Y después, dos errores importantes, ¿eh? Bueno, el error importante es cometerle falta a Evander en el primer... ¿te acuerdas? Sí, sí, y sí, dejarlo sí, en una zona donde justo Evander puede rematar de esa forma. Y sigue a la selección nacional mexicana en Fox Deportes. En su encuentro épico contra la valiente escuadra boliviana. No te puedes perder. México-Bolivia. En vivo y en inglés. Por Fox Deportes.